¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de este canal. En este episodio te voy a mostrar cómo es que yo utilizo mi cámara en el modo manual. Así que si estás empezando en la fotografía, pues este es el video que estabas buscando para que aprendas a sacarle el máximo provecho a tu cámara. Antes de empezar con este video, es importante que te hable de tres parámetros que son importantes y fundamentales para que aprendas a usar tu cámara en modo manual. Estos tres parámetros son el ISO, el diafragma y la velocidad de obturación. Te voy a explicar brevemente qué es lo que significa cada uno de estos términos para que luego puedas coger tu cámara y nos vayamos al lado práctico. Estos tres parámetros cumplen una función similar, y es que tanto el ISO como el diafragma y la velocidad de obturación nos van a permitir ganar luz o perder luz en nuestras fotografías o videos. Pero cada una de ellas trabaja de diferente manera. El ISO trabaja más directamente con el sensor de nuestra cámara. Es decir, que si nosotros vamos a elevar el número de ISO de nuestra cámara, vamos a tener más iluminación, y mientras más bajo esté, vamos a tener menos iluminación. Pero ten cuidado, no significa que por más ISO que tengas, vas a tener una mejor fotografía. Esto va a funcionar en caso tú necesites más iluminación, sí o sí. A mayor número de ISO que utilices en tu cámara, vas a tener más grano, más ruido en tu imagen, y vas a perder un poco de detalle. Pero si usamos el ISO mínimo de nuestra cámara, que por lo general es un ISO de 100, vas a tener una fotografía de mejor calidad. Pero tú me dirás, Miguel, si tengo el ISO mínimo en mi cámara, voy a tener menos iluminación. ¿Cómo es así que voy a tener la mejor fotografía? Pues yo te diré que aquí vienen a tallar los otros dos parámetros, el diafragma y la velocidad de obturación. Entonces ya quedó claro qué es lo que es el ISO. Es la cantidad de luz que tú vas a sumar o restar forzando el sensor de tu cámara. Por lo que se podría decir que es una iluminación digital que va a trabajar tu cámara específicamente. Ahora hablemos de lo que es el diafragma. El diafragma por lo general lo vamos a encontrar en nuestros objetivos. Es decir, hay lentes que son de kit y estos generalmente vienen de 3.5 a 5.6 como mínimo, pero en objetivos de alta gama podríamos encontrarlos hasta de 1.1, 1.2, 1.4, etcétera y así. Entonces, mientras más pequeño sea este número de diafragma, por ejemplo aquí vamos a tener un 2.8 y aquí vamos a tener un diafragma de 14. Este 2.8 nos va a dar más iluminación en nuestra fotografía, por lo que este número grande es lo que va a hacer oscurecer nuestra fotografía. Si tenemos este 2.8, por ejemplo, este diafragma pequeño, es lo que nos va a permitir tener este efecto de desenfoque en nuestras fotografías, pero se conoce más como un efecto bokeh. Así es como se llama este efecto de desenfoque. Mientras, este número grande, el diafragma de 14, nos va a dar una fotografía con más zonas enfocadas. Entonces tenemos diafragma pequeño, vamos a tener más luz, diafragma grande, menos luz, diafragma pequeño, efecto desenfocado, diafragma grande, vamos a tener una fotografía más con todo enfocado. Y por último, hablemos de nuestra velocidad de obturación. Esta velocidad de obturación es el tiempo que mi cámara va a permitir el paso de luz a través del obturador. Es decir, mientras más grande sea esta velocidad de obturación, por ejemplo un 1 partido en 2000, la velocidad de obturación va a ser mucho más rápida, mientras que una velocidad de obturación más lenta va a tener un mayor tiempo de paso de luz. Y a través de esta velocidad de obturación es que nosotros vamos a conseguir dos de los efectos más conocidos en la fotografía, que es el congelar movimiento. Más rápido voy a congelar el movimiento, y mientras más lento sea voy a tener un efecto fantasma o de larga exposición. Pero para que tengas estos conceptos un poquito más claros, vámonos a la parte práctica para que veas cómo es que yo utilizo el modo manual en mi cámara. Bien, chicos, estamos aquí en exteriores, donde les voy a explicar de forma más práctica y sencilla cómo es que yo utilizo mi cámara en forma manual para hacer mis fotografías. Y como primer ejemplo vamos a estar en esta ubicación donde estamos bajo sombra. Entonces yo les voy a explicar cómo utilizo mi cámara en estas condiciones, donde estamos rodeados por bastante luz, pero tenemos a nuestra modelo bajo la sombra. Para empezar, soy sincero, voy a explicarles bajo mi criterio, bajo mis gustos. Y es que a mí me gusta mucho tener bastante profundidad de campo. Es más conocido como tener el fondo desenfocado o tener el efecto bokeh en nuestras fotografías. Entonces yo le doy prioridad a mi diafragma y lo voy a tener lo más abierto posible. En este caso es un 2.8. Mientras más abierto esté nuestro diafragma, más desenfoque va a haber en nuestro fondo. Si yo voy cerrando mi diafragma, se va a oscurecer la imagen, pero yo puedo compensar esta iluminación moviendo la velocidad de obturación. Por ejemplo, ahora estoy en 1 partido de 250. Voy a bajar un poco a 1 partido en 200. Tengo mi ISO a 100 y lo que voy a hacer es elevar mi ISO para compensar la luz que le he restado al cerrar más mi diafragma. Entonces aquí tengo un diafragma de 14. Vamos a tomar la primera fotografía aquí. Listo, vamos a tomarla. 3, 2, 1, va. Esta es nuestra primera foto.
Como pueden ver, me estoy guiando bastante del histograma que tengo en mi pantalla. Y ahora vamos a hacer una fotografía con un poco más de fondo desenfocado. Tengo el diafragma 14, es un diafragma cerrado para hacer retratos. Entonces lo voy a cerrar al máximo, que es al 2.8. Y lo que tenemos que hacer aquí es nuevamente compensar la iluminación, que esta vez ya le he aumentado a mi imagen. Entonces lo que voy a hacer es restarle a mi ISO. Voy a bajar el ISO al mínimo. Y en tercer lugar voy a colocar a mi velocidad. Tengo mi velocidad a 1/200, entonces le voy a elevar un poco. Y la tenemos ahí. Listo, 3, 2, 1, va. Tenemos la diferencia de las dos fotografías. Vamos a hacer otra fotografía más. 3, 2, 1, va. Y vamos a elevarle esta vez la velocidad porque me gusta mucho congelar el movimiento. Y lo que vamos a hacer ahora con nuestra modelo es que ella se va a dar una vuelta para congelar más el movimiento de los cabellos. Entonces vamos a poner ahora en prioridad nuestra velocidad de obturación. Voy a subir la velocidad a 1/400 o hasta 1/640 y voy a subirla a mi ISO porque ya no puedo abrir más mi diafragma. Entonces lo estamos abriendo, listo. Tenemos un ISO a 200, entonces ahora vamos a tomar esta nueva fotografía. 3, 2, 1, va. Ajá, listo, una vez más. Listo. Y bueno, les voy a dejar las tres imágenes para que ustedes puedan ver la diferencia en cada situación. Hemos priorizado primero lo que es nuestro diafragma, en este caso es el f3.2, o lo puedo utilizar hasta f2.8 en este caso. Luego hemos priorizado nuestro ISO, que lo hemos subido o lo hemos bajado, y luego hemos priorizado nuestra velocidad de obturación, que en este caso estoy utilizando una velocidad alta para poder congelar mis movimientos. Lo que vamos a hacer ahora es cambiar de posición, donde vamos a tener luz dura y también sombra. Entonces vamos a ubicar a nuestro modelo por este lado. Entonces lo que voy a hacer aquí yo es priorizar nuevamente. Voy a cerrar mi diafragma a un diafragma de 5.6, por ejemplo, porque esta vez quizás no quiero tener un fondo muy desenfocado, sino que quiero tener más rango de mi fotografía enfocada. Entonces voy a cerrarlo más a un f6.3 para quienes están utilizando objetivos que son de kit. Por ejemplo, estos objetivos generalmente tienen diafragmas máximos de 3.5 hasta 2.8 quizás. Entonces yo me voy a poner en la peor situación, que es el de diafragma 5.6. Vamos a tomar nuestra primera fotografía y vamos a compensar la iluminación. Si vemos que nuestra imagen está muy oscura sobre nuestro modelo y tenemos bien expuesto nuestro fondo, en este caso si estamos haciendo fotografía de retrato o con personas, lo que nos importa es exponer a nuestros modelos en caso de que no estemos utilizando iluminación externa como flashes o luces LED. Entonces lo que voy a hacer es compensar esta iluminación. Voy a enfocar en el rostro de mi modelo. Voy a bajarle la velocidad. Y listo, aquí tendríamos una fotografía más limpia. 3, 2, 1, va. Ahora voy a darle prioridad a mi ISO y lo que voy a hacer es de bajarlo al mínimo. En este caso yo estoy utilizando un ISO de 50, pero en la mayoría de cámaras tú puedes utilizar un ISO mínimo de 100. Entonces me voy a colocar en el ISO 100 y voy a compensar esto con mi velocidad. Voy a dejar mi diafragma en 5.6, el ISO lo voy a dejar a 100 y aquí voy a bajar la velocidad lo más que pueda. Trato igual de siempre no pasarme o bajar de 1/160 para no tener movimientos o que mi enfoque esté bien definido sobre donde yo quiero enfocar, en este caso es en el rostro de mi modelo. Listo, 3, 2, 1, va. Ahora puedes verme acá. Ajá, listo. Y ahora lo que vamos a hacer es movernos de situación de luz. Esta vez voy a utilizar únicamente luz dura sobre el rostro de mi modelo, así que nos vamos a mover en una parte distinta. Y bien chicos, nosotros tenemos que analizar bien la situación donde vamos a hacer nuestras fotografías. Como pueden ver, yo estoy parado, no necesito moverme tanto, entonces la velocidad de obturación no necesita ser tan rápida porque no estoy haciendo fotografía en movimiento. Entonces, de ser este caso, tomen eso muy en cuenta. Entonces yo puedo utilizar una velocidad de 1/160 y luego tener el resto, ¿no? En este caso yo tengo mucha iluminación, miren ustedes, tengo mucha iluminación, la pantalla y la imagen se está quemando demasiado y no, lo que yo quiero tener es un fondo desenfocado
él hizo el mínimo, sin tener tanto ruido en mi imagen. Y lo que quiero hacer es no utilizar tanta velocidad de obturación para no congelar tanto el movimiento. ¿Qué es lo que yo podría hacer en esta situación si mi cámara ya no me da más para poder bajarle la exposición a mi fotografía? Entonces lo que puedo hacer es utilizar un filtro distinto, puede ser filtros polarizadores o filtros ND, para restarle pasos de luz a nuestra fotografía. Entonces ahora lo que vamos a hacer es subir la velocidad, porque en este caso no tenemos este filtro. Pongámonos en la situación de que no tenemos el filtro y voy a hacer la primera fotografía. Estoy a un diafragma de 2.8. Listo, 3, 2, 1, va. Este es un ISO 100, velocidad de 1.640 y un diafragma de 2.8. Igual, ya sea en fotografía o en video, siempre traten de apoyarse en su histograma. Yo los tengo activado aquí en la parte de abajo para ver si mi fotografía está correctamente expuesta. Listo. Va. Ajá. Lo que me gusta hacer generalmente es en estas situaciones de iluminación donde tengo bastante contraste, es decir, tengo mucha sombra en el rostro de mi modelo, pero tengo, por ejemplo, los hombros, la parte alta de la cabeza y la parte del fondo lo tengo con demasiada luz, y esto es un problema al momento de nosotros poder editar nuestras fotografías. Entonces lo que yo prefiero hacer en este caso es subexponer un poco, ligeramente, mis sombras y tomar la fotografía de este modo, porque para poder recuperar las altas luces y que el fondo no esté tan quemado. Las sombras de por sí son más sencillas de recuperarlas en nuestros programas de edición, ya sea Photoshop o Lightroom. En cambio, las altas luces, sí, si las pierdes, se pierden definitivamente y es muy complicado volver a recuperarlas. Entonces, lo que yo voy a hacer es subexponer ligeramente mis sombras. Voy a bajarle un poco más el ISO. Y vamos a tomar la fotografía ahí. 3, 2, 1, va. Ajá, listo. Voy a tomar la misma fotografía, como pueden ver, este es a un diafragma de 2.8. Y ahora voy a cerrar mi diafragma al máximo. Tengo un diafragma máximo de F22, pero lo vamos a dejar a un F18. Listo, diafragma de 18. Y ahora voy a compensar la iluminación. Voy a subirle al ISO, voy a dejarlo en 200 y voy a bajar mi velocidad de obturación. Voy a subirle más al ISO para que ustedes puedan ver esta diferencia. Listo, 3, 2, 1, va. Y bien, chicos, ahora vamos a poner a prueba nuevamente todo lo que hemos aprendido hasta el momento. Y lo que voy a hacer ahora es darle mucha prioridad a mi velocidad de obturación, ya que en esta oportunidad vamos a tener a nuestro modelo acercándose a la cámara y vamos a tratar de tomar estas fotografías en movimiento. Entonces, para que nuestros movimientos salgan muy definidos y no haya blur alrededor de nuestro modelo o desenfoques, lo que vamos a hacer es congelar nuestra imagen. Y para esto necesitamos subirle a la velocidad de obturación. Voy a tener una velocidad primero, yo quiero una velocidad de 1/1000. Vamos a tomarla ahí. Y lo que vamos a hacer ahora es subirle un poquito a nuestra exposición para compensar la falta de luz que hemos hecho o que hemos logrado gracias a elevar nuestra velocidad de obturación. Para que tengan la chance de que su fotografía esté mejor lograda con movimientos más definidos, yo sugiero que utilicen el modo ráfaga si es que van a hacer fotografías en movimiento. Entonces vamos a poner el modo ráfaga. Lo tenemos acá. Listo. Lista, 3... 2, 1, va. Entonces ahora, para aumentarle un poco el nivel de dificultad a nuestra fotografía, lo que vamos a hacer es que nuestro modelo ya no va a caminar, sino que va a correr. Entonces, para que ustedes vean la importancia de saber o conocer sobre estos tres términos, que es la velocidad de obturación, el diafragma y nuestro ISO, y saber en qué momento darle prioridad a uno de estos valores. Entonces vamos a tener una velocidad de 1/1000, diafragma de 2.8 y un ISO de 100. Entonces vamos a empezar con estas fotografías. Lista, 3, 2, 1, va. Listo. Y bien, chicos, ahora voy a variar un poco más ya mis parámetros según el gusto o a mi criterio personal. En este caso yo voy a utilizar una velocidad de 1/1600, diafragma de 2.8 y el ISO lo tengo al mínimo, que es el ISO de 50. Y para hacer mis fotografías, como ya vieron, me gusta mucho utilizar el modo Live View y no ver tanto por el visor. Esto sí lo solía hacer cuando tenía mi cámara anterior, que era la Canon 6D,
pero ya que esta cámara me permite mucho moverme con más facilidad utilizando el Live View y el enfoque prácticamente no demora nada a comparación de estas cámaras que ya he mencionado antes. Por eso es que prefiero utilizar la pantalla de mi cámara, porque me permite moverme con más facilidad, con más velocidad, y las fotografías salen más interesantes porque puedo moverme a distintos ángulos y no demorarme al poner mi ojo o pegar mi ojo al visor. Entonces vamos a empezar. 3, 2, 1, va. Ajá. Listo. Bien chicos, hasta aquí este review manual de cómo utilizar nuestra cámara en modo manual para hacer fotografías increíbles si es que eres principiante. Ya viste que es muy importante que conozcas estos tres parámetros, que es la velocidad de obturación, nuestro diafragma y el ISO, y el saber cuándo darle prioridad a cada uno de estos. Muchas gracias Mariana por ayudarnos a grabar este vlog. La pueden seguir en sus redes sociales. ¿Cómo te pueden seguir en Instagram? Pueden seguir mi Instagram de psicología, se llama ABC de Psico, donde posteo contenido psicoeducativo. Bueno, ya saben, pueden ir a seguirla, van a encontrar información muy valiosa. Ahora sí, nos vamos al estudio para cerrar este video. Y bueno, ya estamos aquí en el estudio donde vamos a poder terminar este video. Quiero agradecerte si has llegado hasta la parte final de este video, pues me ayudas a crecer en YouTube. No te olvides que subimos contenido todos los martes y todos los sábados. Te voy a dejar mi Instagram por acá para que puedas ir y seguirme y ver más de mi trabajo. No te olvides de darle like a este video y compartirlo con tus amigos si lo deseas. Así podrás ayudarlos a que aprendan sobre fotografía. Aquí abajo te voy a dejar el botón de suscribirse en este canal. Me ayudarías muchísimo a seguir creciendo en esta plataforma. Deja tu comentario, me gusta leer muchísimo sobre ustedes y sobre todo ayudarlos con las dudas que puedan tener. Nos vemos en un próximo episodio. Chao.